El Parque Aventura Escobero es un parque, como lo dice el nombre, multidisciplinario. Es un parque que queda en Medellín, en Envigado, para ser más puntual. Es un parque que comprende varias actividades. El 4x4, los carros de alto desempeño y desempeño normal también, como los de agencias de carros, vienen a disfrutar de una pista de recorrido en loop con varias alternativas de fosas, de piedras, bajadas, para poder disfrutar de un carro 4x4. También tenemos la pista de motocross. Tenemos una pista de motocross con las medidas apropiadas para hacer una carrera internacional. Tenemos otras disciplinas como el trial. El trial es algo que está cogiendo mucho auge acá en Medellín. También tenemos enduro. El enduro es la disciplina que más se mueve en este parque en este momento. Es una disciplina que ha crecido supremamente bien. Y lo otro que tenemos también es el ciclomontañismo. Me encanta todo lo que tenga que ver con gasolina, el motor, los motores, las motos, los carros. Desde pequeño me gustó practicar el motociclismo, pero nos encontramos con un inconveniente muy grande, y es que acá no hay sitios donde practicar. De ahí surgió un terreno propicio para hacer varias actividades. Nos reunimos un grupo de amigos para tratar de incentivarnos más a los deportes más sanos. Reunirnos en familia, reunirnos con amigos. No tanto, no tanto. Este es un encuentro de 4x4 donde aquí nos presta esta academia, nos da la motivación de recibir cursos 4x4, cursos sanos, aprender cómo se manejan los vehículos 4x4. Vengo al Parque Aventura Pave, que está ubicado en la Loma del Escobero, entrada a La María, donde vengo a disfrutar mi vehículo, sentimos la adrenalina, la emoción de los motores, la potencia. Para mí la emoción de la pista es una cosa muy grande, o sea, es la adrenalina de poder pasar esos obstáculos, de superarlos, de sentir la energía que hay entre la máquina y el hombre. Claro, para mí es un hijo, otro hijo. Eso sí es la pasión, es mi vida, eso es un estilo de vida. Desde pequeña siempre me han gustado los carros. Cuando yo veía a mi papá manejar, yo le decía que yo quería ser como una persona experta en adrenalina, que le gusta mucho lo extremo, me encanta la velocidad. Vengo mucho al PAE, justamente porque aquí puedo interactuar muy bien con mi carro. El PAE es un lugar en el que yo puedo venir y relajarme, puedo venir con mis amigos. Como es algo tan extremo, es muy agradable. Lo más duro en este momento es que todo lo que se hace acá por el deporte se tiene que hacer por persona natural. Tiene que ser incentivo de nosotros. Parte del sueño ya se realizó y es el comenzar. El sueño a futuro, o si se puede decir el logro que queremos llegar, es que el parque se preste no solamente para la gente acá a nivel nacional, o perdón, inclusive departamental, sino a nivel nacional e internacional, que venga la gente de afuera, que conozca Medellín. Queremos que se desarrollen eventos magnos, eventos grandes, con empresas grandes que vengan y apoyen el motor.